¿Qué tal, amigos? El día de hoy, para las manualidades de Joselo, les voy a enseñar a elaborar unas margaritas con este material que hemos ido reciclando durante varios días, que son los envases de huevo, de caja de huevo. Lo tenemos en diferentes formas. Y esta de aquí, que podría ir pidiéndole a la gente que voy conociendo, pero en este caso pues quiero enseñarles este, que tiene ya la forma de unos pétalos, que está así. No sé si lo pueden ver, camarógrafo, no sé si se nota estos pétalos de cada... Tiene que enfocar. ¿Sí? Pues esto nos va a permitir que nosotros hagamos con una tijera o con un cúter lo siguiente. Agarramos, acaban los huevos, por la parte de atrás nos queda esta cajita, este cofre, y simplemente cortamos, o bien con la tijera o bien con un cúter. Una vez que tenemos pues estas cajitas, ustedes pueden ver, a ver, camarógrafo, enfoque aquí, que parece un capullito. ¿Salió? Sí, ¿no? Y procedemos pues a cortar cada pétalo con la tijera, una tijera que tenga filo. Y nos vamos deshaciendo del excedente de esta caja o porta huevos o envase de huevos. Entonces, como ya van viendo, pues los materiales son, el material principal pues es la caja de huevos, una tijera o un cúter, y después ya le iré mostrando cómo van quedando nuestros pétalos. Entonces, lo que queremos básicamente es respetar la forma del pétalo, que ya viene en esta caja, y estos cartones por lo general son suaves, son cartones prensados, de papel prensado, lo cual nos ayuda a obtener estos pétalos para realizar nuestra manualidad en este canal que hemos iniciado con las cestas de papel periódico. Vamos dándole la forma, no sé si el camarógrafo puede enfocar bien. La verdad es que la iluminación no nos ayuda mucho. No sé si ponerme de pie para que se vea mejor. Ven que fácilmente obtenemos pues los pétalos. A veces cortándolo por atrás es más fácil que por delante. Vamos cortando las puntas, moldeándolo como si fuera un pétalo de flor. En este caso vamos a hacer unas margaritas. Por aquí está. Le vamos a ver las curvas fáciles. Y aquí, pues, la adelgazamos un poco. Y así vamos obteniendo la forma de una, de unos pétalos. Bueno, algo aquí queda un poco grueso. Nos va quedando pues un
pétalo. Entonces, esto sería esto de aquí. Y lo que necesitamos, pues, son tres de estos cofrecitos de huevo. Tres. Dos para hacer los pétalos de la flor, que han visto que encajan sin necesidad de hacer mucho trabajo. Y al tercero lo vamos a afilar un poco, los vamos a perfilar dándole la forma no de pétalos sino de hojas. Entonces vamos a necesitar pintura verde para estas hojas y pintura rosa o roja para las otras dos que serán la flor. Vamos a juntar con silicona el otro material, pues es esta silicona líquida, que puede ser silicona o puede ser la silicona líquida o puede ser la silicona caliente, que es con la pistola que la debo tener por ahí. No la he secado para mostrar. Y las vamos a juntar, los dos, más esta tercera, que será pues nuestra margarita. Nuestra margarita, que aún no está pintada. Y para el tallo, pues vamos a necesitar estos palitos que aquí las usan para brochetas. Y en mi país, que es Perú, se utiliza pues para los anticuchos. Entonces yo estos palos los he pintado de verde, los he repasado muchas veces para que mi trabajo sea perfecto. Y yo con esto pues, una vez que haya pintado, que haya pegado, pintado por delante y por detrás, porque no van a coincidir en las formas, pues haré un orificio en la parte de adentro para introducir pues este palito de la brocheta. Y este palito de la brocheta de la flor, este tallo de la flor, pues usaré algunos restantes que me hayan quedado. O cortaré una de estas y las despegaré para pegarlas como flor. En el siguiente vídeo, pues ya tendré los pétalos pintados, o bien con pintura acrílica, o bien con témpera, o bien con témpera, para después añadirle escarcha a los bordes, tanto para los tallos, esta escarcha verde o esta escarcha rosa. Y además en otras flores que haré, pues utilizaré este material que he conseguido aquí, que es una acuarela líquida. Yo realmente lo que pedí fue una anilina, pero me han dado esta acuarela líquida. Esta es la roja, esta es la rosa y esta es la verde. Entonces tengo para poder pintar las flores con el material que yo quiera. En este caso simplemente voy a pintarlas con la pintura acrílica rosa para ver cómo me queda. Hasta el próximo vídeo en el canal Las Manualidades de Joselo, flores de cajas de cartón, en esta parte margaritas. Bueno, pues estamos en esta parte del vídeo. Bueno, pues aquí ya nos encontramos.
acabando de retocar las hojas, que son del mismo material de este cartón de huevos, de este porta huevos. Estamos retocando con esta pintura acrílica. Estas son las hojas. De la cual ha secado muy rápido, absorbido muy rápido la pintura. Vamos a colocarle 4 hojas. No sé si la luz es suficiente. Después finalmente retocaremos cuando ya esté todo acabado. Haremos un nuevo retoque. Con lo verde ya hemos acabado. Estas varillas las he cortado en dos, como pueden ver. Las he cortado en dos. Y por aquí nos vamos a retocar los pétalos de nuestra margarita de color rosado. Esta ya está. Faltaría esta. Día de fuerte viento aquí en Barcelona. Mi perico no canta. Vamos a colocarle un poco más de pintura acrílica. La intención es que vean paso a paso cómo podemos hacer una flor a base de cartón de portahuevos, de cartón de huevos, de estuche de huevos, como los que tengo aquí en cantidad. Imagínense la cantidad de huevos, de flores que voy a hacer. Esto tendrá un último retoque a la hora que ya los haya unido. Otro de los materiales que me había olvidado mencionarles . Listo, ya está. Es que en esta oportunidad pues voy a pegar con silicona líquida. Un momento que voy a contestar el teléfono. Bueno, pues vamos a ver cómo queda mejor la unión de estos pétalos, si de esta forma o de esta forma. Yo diría que al revés se ve mejor. Entonces, pues vamos a usar la silicona líquida. No sé si pueden ver. En vez de usar la caliente, pues uso la líquida y así no me quemo y así pega más rápido. Bien. Ahora esto, otro de los materiales, pues es, he encontrado estos botones de color jaspeado en blanco con rosa. Se puede ver, camarógrafo. ¿Sí? Pues esto será aplicado aquí dentro, para lo cual voy a darle un toque de silicona líquida. Para que se vea de mejor calidad. Esto entra aquí.
Así que esto será una base, otro punto de silicona líquida. Esto que deben estirar, pues es el hilo que deja la silicona tanto en caliente como cuando es líquida. Ajusto. Simplemente ajusto y ven cómo quedan nuestros pétalos. Aquí ven que ya tengo la primera margarita que he creado. Ahora procederé, pues en otro de los vídeos pues voy a enseñarles a hacerle un agujero aquí en el centro. No sé si la tijera me puede ayudar o no. Voy a intentarlo hacer desde aquí con esto para incrustar, el palo del tallo. Vamos a dejar que seque un poco más nuestra flor, y a esta flor pues le vamos a añadir escarcha de color rosa. No sé si necesitaré un pincel más o si simplemente, a ver, pinceles, lo podré hacer con la mano para no desperdiciar estos materiales que muchas veces pueden ser muy baratos pero a la vez son No sé si mi camarógrafo me puede decir si se ve. ¿Se llega a ver la aplicación que estoy dando de esta escarcha? Sí, un poco sí. Muy bien, parece muy bien. Sin necesidad de gastar directamente del pote. Pues le damos este brillo a los pétalos de la flor. Para dar un mejor acabado y una mejor calidad a este trabajo, que como ven ha sido muy fácil. Yo lo que recomendaría es cortar todos los pétalos de flor y pétalos de las hojas para que todo junto terminar pintándolos igualmente. Falte ninguna, que no deje de tener este brillo. Y así ustedes pueden ver, como hemos hecho esta primera flor. Voy a decir a mi camarógrafo que se acerque. Mis manos están pintadas. Aquí la ven. Ahora pues vamos a proceder a enganchar en estos tallitos nuestras hojas que acompañarán a esta flor. Pues aquí vamos a colocar la primera. Que la sujetaré con los dedos hasta que pegue. Y la segunda. Segunda un poco más abajo.
Pues enfocar más. Después, esto que ven ustedes blanco, lo terminaré acabando de pintar. Esto voy a introducirlo por aquí con la ayuda de la silicona líquida, pues acabaré teniendo nuestra primera flor, nuestra primera margarita. Ahora todavía no la he pegado, porque la idea es que cuando lo tenga seca lo pueda tener, pero la presentación será así. ¿Queda bien? Pues yo voy a proceder pues a dejar que seque un poco esto, estas hojas. Después retocaré un poco todo. Del botón que hemos colocado. Y aquí colocaremos la silicona líquida. Simplemente esperamos a que esto pegue. Para que nosotros podamos dar por concluido nuestro trabajo de esta margarita de color rosa. Simplemente es tener paciencia y esperar que la silicona pegue completamente, seque completamente. Tenemos nuestra margarita . Bueno, pues con esta flor nos despedimos, que no quiere pegar todavía, pero la idea es que se sujete en nuestra flor. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima.